Vente. Continuamos. Bueno, vamos a ver una entrevista que le hizo Carmen Aristegui de CNN al presidente Chávez. Rueda. Te vi ahí que estabas entre el torbellino de periodistas, dije, ahí está Aristegui, que siempre te veo. ¿Ah, sí? En las noches, casi siempre te estoy viendo. Me da mucho gusto. Eres buena, eres buena. Oiga, pues no puedo empezar este programa sin preguntar lo obligado. ¿Cómo fue lo que ocurrió con Álvaro Uribe? ¿Cómo te lo digo en un minuto? Venga. Ya respondí como en 20 horas. Pero es lamentable, muy lamentable. El presidente, no sé por qué razón. Ya a mí me habían dicho, mira, que Uribe lleva una ponencia contra Venezuela. Yo lo que hice fue responder. Él no aguantó el razonamiento mío y explotó. Dijo cosas duras y yo le dije también cosas duras. Y ya vino Raúl Castro y tal, y vino Calderón y, pero, y nos sentamos y hablamos. Faltaron detalles, faltaron detalles. Lo contó hace rato en la conferencia. ¿Quién mandó al carajo a quién? Yo. Por eso esa frase, cuando el presidente, exaltado, totalmente fuera de sí, comenzó a interrumpirme una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces, no me dejaba hablar, y bueno, y de manera muy agresiva, se puso de pie, golpeó la mesa, entonces yo le dije esa expresión. Presidente, ¿casi a los golpes llegaron? Yo creo que si no hubiera sido por la mesa, que estaba ahí, sí, de obstáculo, y los amigos que estaban sentados allí, el presidente Uribe físicamente me agrede. Porque él está planteando algo, Carmen, que no tiene sustentación, un bloqueo. Un bloqueo. Y yo le respondo, incluso con algo de humor, ¿no? Y entonces comienzo a razonar. Él me obligó a responderle. Lamentablemente todo. Hasta trataron algunos compañeros presidentes de impedir o de evitar que él hiciera aquella ponencia totalmente fuera de lugar. Estamos hablando de Haití en la mesa de almuerzo. Entonces él no aguantó en un momento determinado mis razonamientos, mis explicaciones a los demás. Porque él me está acusando, pues, de una agresión y todo aquello. Y entonces él explota. Él explota y como lo dije ahí, hay una canción vieja. Yo no soy la... No es la roca que golpea la ola. Soy de carne y hueso. Pero él se puso muy, muy agresivo. Y Raúl Castro les dijo, estén quietos. ¿Les puso sí, en paz? Yo lo vi como el abuelo. Él se paró detrás de mí. Se apoyó en mi hombro. Yo me quedé tranquilo. No. ¿Ve? Sí. ¿Así fue? Sí, así fue. Y entonces empezó él, que tiene un bozarrón además, como el de Jorge Negrete. ¿Les regañó? Entonces, fue como un regaño. ¿Les regañó? Fue como un regaño. Y yo me quedé tranquilo. Uribe seguía, yo dije, no, me quedo tranquilo, no voy a caer en provocaciones. Uribe estaba provocando, yo estaba provocando, incluso se le pedía Calderón, yo dije, bueno, terminé, así no se puede seguir estaba hablando, provocando terminé que... y tal. Entonces Uribe sigue insistiendo, se le piden algunos que ya, que vayamos a un receso, él dice, no quiero receso. Llegó como el que toca la campana y él no quería oír la campana, él quería, parecía un torito. Entonces Raúl, con mucho sentimiento además, un gran sentimiento, yo respetando a este hombre, que sé quién es, que me puso además, se vino para acá, incluso el hombre se apoyó en mi hombro, yo me quedé quieto y habló el hombre de la Sierra Maestra, del Granma, de la Revolución Cubana, y dijo, bueno, ¿qué quieren ustedes? Que lo que los gringos quieren es ponernos a pelear. Ya a estas alturas no debería ocurrir esto y ta, 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 oímos a un maestro. Y bueno, y luego decidimos el receso. Pues yo creo que fue determinante la intervención de Raúl. Pero lo que los gringos quieren, dijo Raúl, o sea, que había una provocación dirigida, ¿o cuál es el plan? No, yo no puedo decir que sea dirigida. Solo que él se refería a lo que yo también me refería ahora. Es decir, siempre el imperio gringo ha estado por que nosotros estemos enfrentados, divididos, para impedir, bueno, esto que aquí ya comenzaban a hacer, que yo creo lo más importante de Aristegui, que es la verdadera integración desde México hasta Argentina. El presidente Morales nos dijo hace unos momentos que él encontraba que había una intencionalidad de reventar la cumbre. ¿Cree usted que eso fue lo que provocó? Hay una versión al respecto. ¿Y usted qué cree? Yo no tengo pruebas de eso, yo creo. ¿Es muy fuerte eso, no? Yo incluso creo que no. Yo, y así se lo dije a varios, que respeto las apreciaciones de todos, ¿no? Algunos dicen que Uribe, y es cierto, Uribe no vino a la sesión de la mañana, ¿no? Llegó directo a la foto. Y después de la foto al almuerzo, y se quedó callado casi toda la reunión,
hasta que cuando estaban poniendo el café, él pide la palabra y Leonel incluso le pide. Mire, ya yo hablé con Chávez, Uribe. En base a lo que hemos hablado varias veces, ellos parece que han hablado varias veces. Bueno, somos un club de amigos todos. Entonces, públicamente, Leonel le dice, Uribe, por favor, yo le ruego que retire la ponencia que va a hacer. Uribe no aceptó, bueno, y comenzó, me obligó a mí a responder. ¿Qué presidente? Pero yo no creo que haya sido, que haya sido un plan intencionado de los gringos que mandaron Uribe. No, yo creo que él está sometido a muchas presiones internas. Y no sé qué de qué otro tipo que lo llevaron a cometer un error. Yo creo que es un error. Tú vienes a una cumbre con una temática. ¿Cómo tú vas a poner un tema además haciendo acusaciones fuera del lugar y sin ningún tipo de fundamentación? Hay un momento en el cual, yo digo una cosa que es verificable, histórica y científicamente. En Caracas, nosotros, yo estaba haciendo como una relación de las agresiones, porque él dijo que nosotros lo estamos agrediendo. Entonces yo comencé diciendo, con mucho respeto, nosotros somos los agredidos. Y yo dije, mira, recuerda, le dije incluso a Leonel Calderón, tú no eres presidente, cuando se infiltraron en Venezuela más de 200 paramilitares a Caracas, que estaban entrenando en una finca de un fascista venezolano, cubano-venezolano, para ir a asaltar el Palacio de Gobierno una madrugada con uniformes del ejército venezolano y matarme y decir que, bueno, que era una rebelión del ejército venezolano. Afortunadamente, gracias a Diosito Santo, nosotros capturamos a esa gente sin un tiro. Estuvieron presos. Había unos menores de edad, los liberamos a sus madres y padres, se los entregamos. Paramilitares. Otros pasaron presos ya como 2 o 3 años, yo los indulté, están en Colombia. Yo ese cuento lo estaba echando para referirme. Uribe allí se para y dice que me está acusando de matón. Era fuerte lo que usted estaba diciendo, ¿no? Bueno, pero estoy diciendo una realidad, pero yo no lo acusé a él. Yo dije una verdad. Pero no estaba sugiriendo algo que ofendió no, a Uribe. No, de ninguna manera. Todos los testigos serios que están ahí, que eran todos, saben que no. Yo estaba haciendo una relación de hechos. ¿Por qué se enojó Uribe? Él andaba muy tensionado. Desde el comienzo andaba... ¿Algo más que una tensión? Él andaba tensionado. Yo creo que él anda muy presionado. Él anda muy presionado, en verdad. Ojalá, yo dije ahorita y te lo repito. Sí, este lamentable acontecimiento le sirvió de catarsis a Uribe y puede dormir tranquilo hoy porque me dijo lo que me quería decir, que duerma tranquilo. Yo estoy dispuesto a conversar con él como hemos hablado 1 millón de veces, aún en las peores condiciones, las peores situaciones. Presidente, le agradezco que ya nos cuente más de eso, que ya ni hablar, ya salió, ya no es propio de la... Peores cosas han pasado. Creo que ha sido una buena conducción por el presidente Calderón, ha tenido mucha prudencia. Hablamos incluso en privado algunas cosas que había que ajustar, sobre todo para la cumbre de Caracas, ¿no? Llegamos al acuerdo que había que llegar. ¿Este es el preparativo para lo que va a ser la cumbre de Caracas? Sí, claro. Claro, vienen 2 cumbres que van a ser sucesivas y muy importantes. Y esas cumbres, ambas, tendrán la gran responsabilidad de darle forma, nombre, no solo el nombre, forma, estructura, fundamento, cuerpo, a la unión de República, no porque suena como la URSS, a la unión de Estado o a la comunidad de Estado, la de Caracas en julio, 200 años del 5 de julio, y la de Santiago de Chile en el 2012. Déjeme hacer una pausa, presidente, con un sí o un no casi. ¿Esto va a ser además de la OEA o en lugar de la OEA? Y regresamos después. Yo creo que va a ser además de la OEA. Además y la OEA algún día desaparecerá más adelante. Así lo creo. Lo oí en la conferencia de prensa decir algo muy fuerte sobre Barack Obama. Barack Obama ha cumplido 1 año en el gobierno de la Casa Blanca. ¿Qué balance hace usted y por qué lanza una cosa tan fuerte como si él pudiera modificar algún tipo de estructuras? ¿Lo matarían, dice usted? Sí, ¿qué piensa? Yo creo que lo matarían. Como mataron a Kennedy, por menos. O porque trató de hacer cosas. A ver, déjeme entender bien lo que usted estaba planteando. Si Obama hace qué, sucede lo que usted plantea. Si Obama, por ejemplo, quisiera desmontar o comenzar a desmontar el emporio imperial, permíteme la expresión, lo liquidarían. La fuerza del poder fáctico y real en Estados Unidos. Son las fuerzas que dirigen, bueno, la guerra en Irak. Obama, ¿por qué no acaba con esa guerra? Y la de Afganistán. Y las agresiones contra gobiernos como el de... ¿Por qué razón? Si Obama me lo dijo clarito, me dijo Chávez,
podremos tener diferencias, pero nunca nosotros nos inmiscuiremos en asuntos de Venezuela. Bueno, mira lo que ha pasado en este año. ¿Qué pasó? Bueno, hace apenas 3 días nos señala el reporte, informe que manda el gobierno de Obama al Congreso de Estados Unidos, como, bueno, Venezuela y Chávez, una amenaza para la región y un líder antiestadounidense que afecta a los intereses de Estados Unidos. ¿Y usted lo es? No, no lo soy. Yo quiero ser amigo de Obama, te lo he dicho. Y nosotros, no te digo, que tenemos hasta empresas en Estados Unidos, le vendemos mucho petróleo y hay muchas inversiones en Estados Unidos en Venezuela. Lo que queremos es que nos respeten y poder tener una buena relación con Estados Unidos. ¿Dónde quedó Yo soy antiimperialista, no antiestadounidense. ¿Dónde quedó el Obama al que usted le regaló el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina? ¿Dónde quedó ese Obama del actual Obama? Usted dijo que se ha desaparecido. Yo en Naciones Unidas utilicé una figura que fue utilizada refiriéndose a mí por un genio de la literatura que es García Márquez, quien me entrevistó siendo yo presidente electo, volando desde La Habana a Caracas, enero de 1999. Entonces él escribió después El enigma de los dos Chávez. Bueno, yo dije El enigma de los dos Obama. Hay dos Obamas, ¿cuál vencerá a cuál? Es el que yo le di la mano, el del discurso en Trinidad y Tobago, el de los discursos de la campaña electoral, o el otro Obama, guerrerista, imperialista. Parece que lamentablemente para el mundo y para Estados Unidos en primer lugar se ha impuesto el Obama imperialista del otro Obama. ¿Y el Obama en Honduras? Bueno, ¿qué papel jugó Estados Unidos? Yo creo que el golpe de Estado en Honduras fue algo que ayudó a la desfiguración del Obama respetuoso de la soberanía, del Obama respetuoso de los gobiernos de América Latina, del Obama que prometió dedicarle tiempo a oír y a conversar con los países de América Latina, con sus gobiernos. Obama de inmediato comenzó a trastabillar. Es posible que Obama, Aristegui, no haya sabido del golpe de Honduras. Es posible. Pero luego lo acepta. Luego lo acepta y lo apoyan, terminan apoyándolo, y sobre todo la señora Clinton. Y ahí está un golpe que fue lavado, expresión de Celso Amorim, el canciller de Brasil. ¿Cómo lavar un golpe de Estado? No lavar dólares, sino lavar un golpe. Ahí está el caso. ¿Y por qué Honduras es un tema muy marginal en la cumbre de la Riviera Maya? Creo que marginal de manera abierta. Pero ahí, entre los pasillos, en las reuniones pequeñas... ¿Qué pasó en los pasillos? No, yo, por ejemplo, participé en una reunión ocasional, que no están, de esas que no están previstas, sino que nos conseguimos en una esquina. ¿Las mejores? Que si uno va al baño y viene... ¿Las mejores? Son mejores, son buenas a veces. Wow. A veces son buenas. ¿Qué pasó en el baño de la Entonces, cumbre? Saliendo del baño, me consigo a Daniel, que venía por ahí, venía Micheletti, y nos hablamos allí, Colón se apareció y tal. Creo que fue durante ese intervalo en el que el grupo de amigos me oye a mí y después me dicen, bueno, salga usted y que entre Uribe. Y ahí estuvimos como 2 o 3 horas, ¿no? En la noche. En eso de voy que vengo, incluso hay un momento en el cual yo voy al baño y Uribe salió y entró al baño. Y cuando yo salgo está entrando Uribe. ¿Ah, sí? Nos pasamos así derechito. ¿Se saludaron? No, pasamos derechito. Ah, qué peligroso estuvo eso. No, qué peligroso, ¿por qué? Porque había pasado lo que había pasado. No, somos seres racionales con más, pero con no más pasión. Saludó. Ya habían pasado como 4 horas de aquel evento. Ahora, entonces ahí estábamos conversando sobre el tema Honduras. Y nosotros hemos ratificado nuestro principio de no reconocer ese gobierno. Ahora, oigo a Daniel, oigo a Micheletti, oigo a Colón. A Micheletti no. Oyó a presidente de Panamá, perdón. Sí, no, Martinelli. Martinelli. Qué lapsus es el suyo, ¿eh? Dije, ¿dónde el estaba Micheletti aquí? No estaba ahí. Martinelli, a lo mejor estaba por ahí escondido. Martinelli, perdón. Gracias. Entonces, fíjate, ellos comienzan a razonar y que han hablado con el presidente Lobo. Y yo les digo, bueno, si Centroamérica se une, y ustedes llaman, me preguntan, ¿qué opinas tú, Chávez? Y la posición tuya. Bueno, yo me sumo al club. Porque aquí lo que nos importa es avanzar. Si Centroamérica dice, reconozcamos a Lobo, Venezuela dice, va. Estoy seguro que si eso ocurriera es porque Centroamérica ha logrado, por ejemplo, que Zelaya retorne a Honduras a hacer vida política.
por ejemplo. ¿Esa sería una condición necesaria? Creo que se está conversando eso en Centroamérica. No nos corresponde a nosotros inmiscuirnos directamente en el proceso, pero apoyarlo. Pero si se pronunciaron cuando el golpe, ¿por qué no ahora? Claro, no, queremos ser respetuosos de lo que están haciendo los centroamericanos y dominicanos. Porque tú sabes que Leonel, dominicana, pertenece al SICA. ¿Eh? Con Leonel también hablé, incluso Zelaya debe ir por Caracas mañana o pasado mañana, que quiere conversar conmigo sobre ese tema. Y yo le dije a Leonel, yo estoy dispuesto a apoyar lo que el grupo decida. Si es que el presidente Lobo con ustedes hace un acuerdo, Zelaya recupera sus derechos políticos, ingresa al Parlamento Centroamericano, vuelve a hacer vida política en su país y otras cosas que ya ellos definirán. Nosotros apoyaríamos. ¿Comisión de la verdad? No sé yo, lo que ellos deciden. Pero lo que te quiero decir es que nosotros estamos mirando esa perspectiva con buenos ojos para lograr la integración y la unidad, porque hay que poner por encima la unidad, claro, en el marco de los principios. Dos asuntos. Yo lo vi con mucho énfasis en el tema de Telesur, promoviendo Telesur, cosa que me parece muy bien por parte suya, pero dejó ahí una cosa con un cierto sarcasmo. ¿Por qué no se ve Telesur en México? ¿Usted tiene una respuesta a eso? Sarcasmo, yo. ¿Así me pareció? ¿Te pareció a ti? No, yo creo, hay realidades en todo el continente. ¿O se ve poco? Hay países donde Telesur no puede entrar. Claro, yo no presido Telesur, Venezuela solo es un país accionista, ¿verdad? Como gobierno. Somos varios gobiernos. Ojalá el pueblo mexicano, todo, pueda ver Telesur. Nosotros incluso ofrecemos nuestro satélite Simón Bolívar hasta donde alcanza o abarque territorio mexicano. Nunca lo he hablado con Calderón, por ejemplo. O con las televisoras privadas y públicas que tiene México, ¿no? Públicas, ¿no? Pero yo creo que se pierde el pueblo mexicano. Muchas cosas buenas que tiene Telesur. México y Venezuela, presidente, para cerrar esta charla que le agradezco. Después de lo que ocurrió en un tramo importante de la diplomacia México-Venezuela, ¿en qué estatus está la relación entre los dos países? Afortunadamente recuperada. ¿Totalmente? A un estatus normal. No, totalmente no, porque yo le decía a Calderón ayer, esta mañana, cuando él se acercó a saludar, a despedirnos, bueno, fuimos allá, le dije, mira, Calderón, oye, ¿qué nos retomamos el tema de petróleo? ¿Cómo en qué? El petróleo, coordinación entre el petróleo de Venezuela y Pemex, el gas, la petroquímica, el comercio. Oye, que México es un país que nosotros queremos y amamos, todos los venezolanos, los de izquierda, los de derecha, los ricos y los pobres, queremos mucho a México, como toda América Latina. Yo estoy ansioso porque se inicie una nueva era de relaciones. Ahora, claro, la hemos colocado como en un plano de normalidad, de respeto, de afecto, ¿eh? Yo siento afecto mutuo y eso ya es una base. Espero que no ocurra más nada de malos entendidos. Mira, tuve mucho cuidado de enviar mi nuevo embajador, que por ahí te lo presenté, el doctor Trino Alcides Villa. Es un intelectual, fue rector de la Universidad Central, escritor, economista, un hombre paciente, moderado, bien bueno para ayudar a rehacer unas relaciones que yo creo que están llamadas a ser profundas. Podemos hacer muchas cosas juntos, México y Venezuela. Para finalizar, el organismo, nuevo organismo para América Latina y Caribe está en construcción y ya lanzó usted, por lo que me dicen, un candidato posible para encabezarlo, ¿Lula? Lo dije medio en broma y después medio en serio. Pues ya quiero saber porque si es en broma o es en serio. ¿Pero es en broma o es en serio? En el fondo es en serio. A ver. Lula tiene unas grandes condiciones. Lula tiene una gran experiencia. Lula es un hombre honesto, transparente, amigo de todos, capaz de escuchar a todos. Lula es el ideal, así lo pienso, con el respeto de cualquier otro candidato. ¿Le preguntó a Lula? No, en privado no, pero me dijo ayer, se estaba riendo, él se ríe, me mira de reojo y entonces me dijo ayer, mira, la próxima reunión que tenemos, porque tenemos cada 3 meses reuniones bilaterales, me toca ir ahora a Brasilia en un mes. Me dijo, Chávez, vete más temprano para que agarremos medio día, vamos a hablar de política, del futuro. Lula tiene que estar en esta batalla. ¿De la era post-Lula en Brasil? No creo que haya post-Lula, yo creo que Lula estará ahí siempre, ahora con Dilma. ¿Con Dilma? ¿Ganará Dilma? Claro, yo creo que va a ganar Dilma. ¿Sí? ¿Tiene 7 puntos abajo? Debe ganar Dilma. Pero fíjate que decían las encuestas, hay distintas encuestas, hace 6 meses que estaba 30 puntos abajo. Ahora está 7. Sí, y falta varios meses todavía. Veremos qué pasa. Tiene unas grandes condiciones esta mujer Dilma, valiente, honesta, una gran patriota. Brasil se merece a Dilma como se merece a Lula. Presidente, gracias por esta conversación. Gracias, siempre te veo, te seguiré viendo. Le agradezco. Eres buena. Gracias, presidente. Con esto nos vamos, hasta la próxima.